Es un. Bueno, la respuesta es bastante compleja, porque hoy en día el dopaje en un primer momento era la prohibición de, o el uso o consumo de unos métodos prohibidos, y posteriormente incluso incluye el artículo 2 del Código Mundial Antidopaje, incluye una serie de infracciones, como por ejemplo no someterse a un control antidopaje o no estar localizado en su paradero para, bueno, para seguir un control antidopaje. Vamos a ver, el problema es el siguiente. La ciencia evoluciona de una forma vertiginosa y el dopaje está tratado por temas farmacológicos y médicos. Esto implica que el derecho vaya un paso por detrás y al mismo tiempo, también desde un sentido práctico, obliga a que haya modificaciones legislativas. Estas modificaciones han sido variadas, hay tres códigos mundiales a lo largo de la historia. El primero fue en Copenhague en el año 2003, posteriormente fue en el 2007 en Madrid y luego uno muy reciente que es del año 2015. En cuanto a la legislación española, bueno, pues hay leyes que incluso castigan con sanción penal. En el año 2006 se promulgó una ley orgánica en España con sanciones penales de hasta 2 años de cárcel a las personas que se encuentren sometidas a un proceso de dopaje. Bueno, el tema es el siguiente. Desde el punto de vista práctico, el uso intencionado o no intencionado, pero simplemente con que haya una sustancia en el cuerpo del deportista, es dopaje. Por lo tanto, hay que delimitar por un lado lo que es la infracción, que solo con que exista esa sustancia ya se encontraría con la infracción, y luego por otro la sanción. Entonces la sanción se moderaría si hay una intención o no hay intención de haber consumido esa sustancia o método prohibido. Evidentemente, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Un fármaco lo puede tomar un niño perfectamente y ese mismo fármaco para un deportista profesional puede ser dopaje. En el sentido de que, por ejemplo, un antiviral cualquiera podría producir resultados positivos en un dopaje. El equipo Sky, bueno, los equipos ciclistas profesionales siguen una práctica habitual que es de separar de la participación en competiciones a miembros del equipo que se encuentren en situación de sospecha o bajo un procedimiento administrativo de dopaje. A día de hoy hay una sentencia del año 2007 de la Audiencia Nacional Española en que regula el código ético antidopaje, bueno, se trata de ese tema, que era un código que obligaba a la Unión Ciclista Internacional a, bueno, a firmar a los equipos participantes. El derecho deportivo es un derecho que está, vamos, como se puede decir coloquialmente, con muy buena salud. A día de hoy el derecho deportivo está entrando en todas las universidades, tanto europeas como incluso en América Latina. Y por lo tanto, no solo por esa inercia que lleva con respecto a la ciencia, ese seguimiento, como comentaba al principio, sino también, pues bueno, porque es un interés general.